Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y eso nos lleva a recapitular información sobre algunos de los temas que hemos tratado, pero que son permanentemente imparables. Sin embargo, hay algunos matices interesantes hoy, pero dejamos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos pongan en contacto con la realidad internacional. Lo que estamos viendo es dramático, sin duda, ¿no? La tribu amazónica promete proteger la tierra sagrada hasta su última gota de sangre. Esto es Estado Amazonas, Brasil, 21 de agosto de 2019. Fuego en la Amazonia. Varios focos de destrucción. ¿Quién y con qué intención? ¿Qué quieren hacer detrás de eso? ¿Alguna base estratégica? Esto es un alterado, le alteran la forma de vida a los que están allí, los hermanos que siempre han estado ahí. Esto es destrucción. Lo que queremos para este lugar es lo contrario, los esfuerzos de los que hablé. Este bosque continuará hasta mi última gota de sangre y lo protegeremos. Nosotros no destruimos la vegetación. Bueno, árboles talados. El área amazónica seriamente afectada, una vista aérea y los indígenas que cuidan tanto la naturaleza ahora se encuentran con realidades como esta. ¿Qué finalidad hay detrás de eso? ¿Alguna base estratégica tal vez? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, la comunidad indígena se prepara para hacer frente a lo que ocurre. Y varios miembros de las tribus indígenas están ya haciendo movilizaciones y preparándose para cualquier eventualidad. El líder indígena Raimundo Mura dice, es una plaga en la vida. Estás viendo la vida de estos árboles desperdiciadas aquí. Todos estos árboles tenían vida. Todos necesitaban vivir, cada uno en su propio lugar. La gente mira un poco aquí y después ves el daño aquí y allá. Y el objetivo del hombre blanco es eliminar esto, no puede ser. Nuestro objetivo es proteger nuestra área, nuestra naturaleza, nuestros árboles y nuestros animales. Estamos viendo cómo están esas vidas y todo jogado ahí. Esas aves, todas ellas tenían vida. Ellas precisaban de estar todo viva, cada uno en su lugar. A gente olha aquí en ese pouco de coisa, eu estrago já, né? E a finalidade do povo é acabar mais, né? E nós, nossos esforços... E, además, recordemos que aí há madeiras muito nobles, que muita gente só pensa em dólares quando falam dessa maneira, se capacidade de exportar ou de transformá-lo em muebles ou outras utilidades. Miren o diâmetro desses troncos, miren a quantidade de carga que se llevan em um solo viaje. Camiones que transportan troncos de árboles de la Amazonía, algo que debería ser sagrado para cualquier empresa. Estado de Amazonas, Brasil, 22 de agosto de 2019. Y vista aérea de los árboles talados, vean eso. Crimen de lesa naturaleza, ¿no? Eso es tremendo. Y eso no tiene fin hasta ahora, ni hay voluntad política para parar eso, ¿no? Registros de transporte y la instalación registrada en Amazonas. La juventud indígena ve eso y se asombra, se asustan y se indignan. Varios líderes indígenas de la Amazonía han dado declaraciones. Raimundo Mura, uno de ellos, decía, para nosotros esto es destrucción. Lo que se está haciendo aquí es una atrocidad contra nosotros, los pobladores originales. Nadie podía pensar que esto iba a suceder algún día, pero está sucediendo y nos duele mucho.
Niños indígenas en el bosque, con sus familias, caminando y viendo la destrucción. Un líder indígena, Handech Wakanamura, dice, con los años nos hemos resistido aquí. Cuando no había acceso por carretera, cuando no llegaba la electricidad, cuando ocurría una invasión, en cada día que pasa vemos que avanza la destrucción, la deforestación, la invasión, la tala indiscriminada. Estamos tristes porque el bosque está muriendo en todos estos momentos. Sentimos que el clima está cambiando y que el mundo necesita de estos bosques. Lo necesitamos también nosotros y nuestros hijos lo van a necesitar. Es el estado de Amazonas. Imágenes del 22 de agosto. A gente resistiu aquí cuando la estrada no tenía casi acceso, cuando llegó la energía, cuando llegó las invasiones. Y a cada día que pasa aquí, nos vemos la destrucción avanzar, desmatamiento, las invasiones, extracción de madera y derrubadas. A gente fica entristecido porque la floresta muere cada momento. En el corazón de la Amazonía, los indígenas Mura han prometido proteger sus tierras tradicionales en medio de las amenazas varias, los agricultores, la tala y los incendios provocados. Crimen de lesa humanidad, de lesa naturaleza. El número récord de incendios forestales se ha prolongado durante semanas y está diezmando la Amazonía brasileña, la selva tropical más grande del mundo y uno de los pulmones más importantes del planeta, el más importante, cuya protección los científicos dicen que es fundamental para la lucha contra el cambio climático. Bueno, las manifestaciones indígenas, los activistas ambientales se unen para salvar y proteger la selva amazónica. Y aquí tenemos a personas indígenas cantando fuera de la embajada brasileña. ¿Dónde? En Londres, Inglaterra. Tienen ahí un banner que dice Rebeldes por la Vida, en pleno Londres y frente a la embajada de Brasil. ¿Les llegará el mensaje a Itamaraty Central, por lo menos? Los líderes indígenas del grupo Ikuikuni y encendiendo la indignación global, Bolsonaro de Brasil culpa fundamentalmente a las ONG por los incendios en la Amazonía. ¡Qué cara dura, viejo! Vista aérea de la destrucción de incendios en Amazonas, fotos de la destrucción de Amazonas. Hay una entrevista con el representante de una ONG, bocadas de la ONG sobre el fuego en el Amazonas. Ese es uno, es el pulmón más importante del planeta, además, ¿eh? Por su extensión y por su densidad de vegetación hasta que empezaron a hacer esta barbarie, ¿no? Y aquí vemos coches y calles en Sao Paulo, la gigantesca Sao Paulo, oficinas de la organización no gubernamental ONG Iniciativa Verde, es lo que veremos después. Varios oficiales trabajando en la ONG que trata de proteger la pujante Sao Paulo. Tiene un índice de contaminación nada envidiable, ¿no? Aquí los tenemos. Osvaldo Stella, de la ONG Iniciativa Verde. Los comentarios de Bolsonaro sobre la ONG es una forma de desviar la atención y el enfoque de cuál es el problema principal. Y esa es la necesidad de fortalecer acciones de control en la Amazonía como un medio para reducir la deforestación. Y no solo eso, es un camino alternativo a nuevas formas económicas y una economía basada en la conservación y no en la explotación y destrucción del bosque. Y no solo eso, ¿no? Trilhar un camino para desenvolver alternativas económicas y una nueva base de economía baseado en la conservación y no aprovechamiento y no en la destrucción de florestas. Otra vista aérea
del enorme, enorme campo incendiado en la Amazonía y varias tomas y se ve que es gigantesco el incendio y el área afectada. Un investigador de la ONG Green Initiative, Osvaldo Stella, también declaraba, y vean la tremenda contaminación ambiental que hay además con el humo y los residuos. Álvaro Stella decía, reducir la deforestación de la Amazonia siempre ha sido un gran desafío, es un hecho que depende mucho de las políticas públicas. Por lo que cuando hay políticas públicas débiles y se dice abiertamente que hay tolerancia para la deforestación, entonces hay una tendencia para que este tipo de actividades aumenten y llegamos a escenarios como el de ahora. La tendencia es que este tipo de evento aumente. Todavía más fotografía de árboles destrozados y, cuando no, el fuego, ¿no? Fotografías que trabajan en tratamientos de la selva amazónica. Y la historia es que el presidente de la extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a la organización no gubernamental de quemar la selva amazónica y dañar su patrimonio. Bueno, ahora Bolivia llama a la cooperación con Brasil para domar los incendios forestales. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22 de agosto de 2019. Ministro boliviano de la presidencia, Juan Ramos Quintana, dice: en la garganta de este triángulo mancésped donde se encuentra el puerto Buch sobre el río Paraguay. Esta es una concentración de focos de fuego que afectan tanto al Paraguay, a Bolivia como al Brasil. Por lo tanto, sería insuficiente intervenir solamente en el territorio boliviano, lo que nos obliga a intervenir en la zona que está afectada y que comprende una parte del territorio paraguayo y otra parte del territorio brasilero. La historia subyacente detrás de esto es que Bolivia ha pedido la cooperación trinacional con Brasil y Paraguay para controlar los incendios forestales muy cerca de la zona fronteriza de los tres países. Una cooperación trilateral para que podamos compartir responsabilidades, para que podamos hacer monitoreo y seguimiento sobre la intervención en esta región. De nada va a servir que nosotros controlemos en territorio nacional el fuego si no se controla en territorio paraguayo y si no se controla en territorio brasilero. Bolivia ha pedido la cooperación internacional, trinacional, de Paraguay y de Brasil para controlar los incendios forestales cerca de la zona fronteriza de los tres países. Los incendios forestales en el este de Bolivia han quemado más de 450.000 hectáreas, 1.1 millones de acres, estimaron los funcionarios de la provincia de Santa Cruz. Las unidades de la Fuerza de Bolivia capturaron imágenes de los incendios. Y aquí estamos en Londres, obviamente Inglaterra, Reino Unido, extinción de rebelión de actividades climáticas reunidas frente a la Embajada de Brasil, animando y sosteniendo con banderas la necesidad de respetar en forma ecológica la emergencia brutal que están viviendo los países. Mucha sensibilidad sobre esto en la capital británica. Manifestantes del grupo activista por el clima Extinción Rebelión se reunieron en la Embajada de Brasil en Londres el viernes 23 de agosto para pedirle al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que proteja de una vez por todas la selva amazónica. Eso sucedió cuando Bolsonaro dijo el viernes que el ejército podría alistarse para ayudar a combatir los incendios que arrasan la selva amazónica a medida que la condena internacional y los llamados a tomar medidas duras se incrementan. Bueno, París, piquete de manifestantes defendiendo el clima frente a la Embajada de Brasil en París, mientras los incendios de la Amazonía continúan. ¿Llegará esto el mensaje a las autoridades brasileñas? Bueno, topless, cubiertos con sangre, falsa vista, y dice, estamos aquí para luchar contra los feminicidios en el mundo, contra la matanza de animales también, contra la destrucción de ecosistemas, porque la agricultura está destruyendo el ecosistema, se refiere a la agricultura hecha
sin criterios, ¿no? Porque el patriarcado capitalista está asesinando el futuro del mundo. Estamos aquí porque necesitamos demostrar con nuestra protesta la desobediencia que hay a las leyes naturales. Bueno, varios cantantes, manifestantes, Bolsonaro siendo objeto de todas las críticas, y Margot, una miembro de la escuela secundaria, dice: estamos aquí hoy para protestar por la inacción política de los líderes, que están haciendo cero, nada. Y los medios, por cierto, con respecto a los hechos que están comunicando sobre el Amazonas, han estado sucediendo durante 2 semanas los incendios del Amazonas y ningún medio ha estado hablando de eso. Así que estamos aquí para hablar de ello y para protestar por la inacción. La gente no habla de eso, no es normal eso hoy. Con todo lo que está sucediendo en el mundo y el problema del clima y la inacción política, no es normal que los medios no hablen de eso, así que lo estamos gritando nosotros. Haya censura de intereses, ¿no? Áreas de humo, incendios en bosque amazónico. Vean qué desastre. Y sigue creciendo, vean cómo avanza la recta, independientemente del humo que genera y las corrientes de aire, se ve que la zona afectada es enorme, ¿no? Bueno, y en París, en Francia, hubo que poner refuerzo en la embajada de embajada brasileña, porque se esperaban también demostraciones tal vez no muy amigables, ¿no? Y hay una firma de protestas con la lectura de la bandera brasileña en portugués que dice: Bolsonaro fuera. Linda Salvaneschi dice: creo que es un poco hipócrita. Creo que tiene razón. Es cierto el que dice que, refiriéndose al tuit del presidente francés Emmanuel Macron instando a la acción a los incendios de Amazonia, al decir que nuestro planeta está en llamas porque es el momento de actuar, excepto parece que no puede encontrar sus acciones punitivas y una verdadera actitud de defensa de la naturaleza. Y varios en las protestas ruidosas y creativas, dice: la selva amazónica, los pulmones que producen 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas, está ardiendo, es una crisis internacional. Miembros de la cumbre del G7, discutamos este primer pedido de emergencia en 2 días y no hay manera. Bueno, Johnny Le Drian camina hacia los micrófonos, el canciller francés, para tener que dar la cara, y dice: sur la biodiversité qui a été initiée à la suite de ce processus que j'ai exposé il y a un instant. Puedo decirles que el cuadro sobre biodiversidad que resultó del proceso del que he hablado se introducirá a final de la cumbre del G7, y al mismo tiempo el presidente ha declarado que pretende tocar el tema de la Amazonía durante varias reuniones que se realizarán. Bueno, cientos de activistas climáticos se reunieron el viernes 23 de agosto en la embajada brasileña en París para llamar la atención sobre los intensos incendios del Amazonas. Francia dice que no apoyará al Mercosur debido a todos los comentarios climáticos del presidente de Brasil. Bueno, Emmanuel Macron, con representantes de empresas para discutir igualdad y protección del medio ambiente en el Palacio del Elíseo, el Palacio Presidencial, y con el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Presidente francés Emmanuel Macron se dirige a los presentes con varias empresas representadas allí durante reunión centrada en la igualdad y la protección climática en el Palacio del Elíseo. Los representantes del sector empresarial estaban atentos a esto. El ministro de Finanzas Bruno Le Maire, ministro de Ecología Junior Bruno Warcion, ministro de Trabajo Muriel Enicu, caminando hacia los micrófonos para dar declaraciones. Creo que el presidente ha tomado una postura clara sobre el tema del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo se basa en el respeto por parte de todas las partes involucradas del Acuerdo de París y su compromiso con respecto al cambio climático. El presidente tiene el asunto muy claro. Si no se cumplen estos compromisos, Francia sufrirá las consecuencias del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y Pénicaud, el secretario general de la Confederación Sindical Europea, Lucas Vicentini, presidente brasileño Jair Bolsonaro, también estaba mintiendo cuando restó importancia a las preocupaciones sobre el cambio climático
Y todo esto trae consecuencias. Una nueva versión de dossier, de aquellas que nos llevan a los lugares de los acontecimientos, y en este caso en especial. La reposición de la primera parte de la entrevista realizada en Managua, Nicaragua, al legendario comandante Cero, el guerrillero y militar Edén Pastora. Y se pone en la misión original realizada hace unos días la entrevista con el comandante Edén Pastora, leyenda y dignidad de Nicaragua y de América Latina, y fue tristemente interrumpida, perdiéndose el sentido de su mensaje. Por ello, en un acto de desagravio y resarcimiento, el comandante Edén Pastora, una leyenda viviente. Cero de la Nicaragua sandinista. Nació un 22 de enero de 1937 en Metapa, actual ciudad Darío, Nicaragua. Estudió en un colegio jesuita. Cursó estudios superiores en la Universidad Guadalajara, México y en Nicaragua. Fue uno de los más connotados líderes militares de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de la tendencia tercerista o insurreccional antes de la unidad de las tres tendencias. Organizador y ejecutor como comandante cero de la toma del Palacio Nacional de Managua el 22 de agosto de 1978, junto con Hugo Torres, comandante 1, y Dora María Telles, comandante 2. Contra Somoza, dirigió operaciones en el Frente Sur Benjamín Celedón, de guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que enfrentó a las tropas de élite de la Guardia Nacional de Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, se le inviste con el grado honorario de comandante guerrillero y el grado militar de comandante de brigada en el Ejército Popular Sandinista. Fue temporalmente viceministro del Ministerio del Interior y jefe nacional de las milicias populares sandinistas, siendo comandante de brigada. En 1981 se separa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero se reúne con el Frente y actualmente apoya al compañero Daniel Ortega. Bueno, para las nuevas generaciones, comandante Pastora, ¿pudiera hablarnos de su vida en los diversos frentes en los cuales ha operado? Bueno, a mí me ha tocado participar en tres guerrillas y tres guerras. Desde muy joven, desde 1959 hasta la fecha, en 59 puse el dedo sobre el renglón, lo traje todos estos 60 años y todavía estoy con el dedo sobre el renglón. Perdí a mi padre, me lo mató el somocismo, la guardia somocista, cuando yo tenía 8 años, y adquirí conciencia de justicia. Y así fui mezclando la justicia general con la justicia social y me vi inmerso en estas luchas de liberación por los últimos 60 años de mi vida. 60 años lo transforman a usted en un veterano en todos los sentidos, ¿no? Porque la experiencia política siempre, lamentablemente la experiencia no es transferible, ¿no? Pero la experiencia política y la experiencia táctica y estratégica son de un valor incalculable. ¿Cómo hace usted para transferir eso a las nuevas generaciones? Bueno, la historia se encarga de eso. La revolución se encarga de eso. Nosotros, luchadores sociales, hacemos lo que el deber nos manda, como revolucionarios, como sandinistas, como enamorados de este pueblo, con un problema tremendo. Estamos en el patio, el traspatio del imperio. Y desde 1800 y pico, el imperio no nos ha dejado en paz. Primero, pedido por los liberales, vino el filibusterio William Walker. Gracias a Andrés Castro y las tropas y a los indios flecheros, pues nos liberamos de William Walker. De ahí los conservadores volvieron a traer a los norteamericanos al imperio. Somos el pueblo más intervenido, hemos sido invadidos 3 veces por los norteamericanos. Dieron el golpe a José Dolores Estrada con una nota North, lo despacharon del poder.
Después vinieron y nos mataron a Benjamín Zeledón. Después nos mataron a Augusto César Sandino. Ocuparon la banca, la aduana, los ferrocarriles, le regalaron la isla San Andrés a Colombia. Bueno, nos han dado muchos dolores de cabeza y por último implantaron un régimen dictatorial totalitario, el más cruel, el más espantoso de América Latina, el régimen de Somoza, por 45, casi 50 años, por haberse encargado de haber asesinado a nuestro general Augusto César Sandino, el hombre que nos hizo el camino, Sandino. Carlos Fonseca nos enseñó a andar ese camino. Y ahora el comandante Daniel Ortega cuida que sigamos ese camino. Un camino antiimperialista, un camino de justicia social, de cambios de estructuras sociales, políticos y económicos. Un camino que beneficia a nuestros campesinos, a nuestros obreros en tiempos de la dictadura, antes del triunfo de la revolución. Ser campesino, ser obrero, casi era un delincuente común. No estaban sujetos a ser dueños de una parcela de tierra. Los obreros no eran sujetos a que sus hijos, aspirar a que sus hijos fueran médicos, ingenieros, arquitectos, abogados. Era un pueblo de analfabetas, teníamos un 40-50% de analfabetismo. Entonces, estamos en eso, cambiando estas estructuras sociales, políticas, económicas, tratando de tener un pueblo grande que trabaje, un pueblo que estudie, que se supere, un pueblo sano, un pueblo fuerte, un pueblo que enamore a su esposa, que eduque a sus hijos. Naturalmente, estos son valores trascendentes para cualquier sociedad, pero ¿a qué costo tuvieron que lograrlos, no? Yo me pregunto si usted me podría señalar alguno de los momentos más difíciles que ha pasado en esa larga lucha, de la que todavía sigue siendo un protagonista, porque además la experiencia no es transferible, pero sigue enseñándonos. Muchos creen que lo más grande que he hecho en la vida ha sido la toma del palacio. Otros creen que es el hecho de no haber permitido que entrara la Contra en el sur. Otros creen que es la dirección, la conducción del Frente Sur Benjamín Zeledón, trampa estratégica en el que cayó el somocismo. Otros creen de que son guerras y guerrillas. No, no. Lo más grande que yo he hecho en la vida es ser sandinista y ser revolucionario. Porque si yo no hubiera sido sandinista y revolucionario, no hubiera podido hacer nada de estas cosas. Y eso me permite, el amor a nuestro pueblo me permite que los sufrimientos, el hambre, la inseguridad, la muerte, el espanto, el llanto, el horror de la guerra, lo superáramos y lo viéramos a veces como un deber que se está cumpliendo. Dispuestos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, movido por el amor a este pueblo. El sandinismo nos enseñó a amar a este pueblo, a ser orgulloso de ser nicaragüense, a ser orgulloso de llevar en nuestras venas la sangre india. Y entonces llevamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, ese atavismo del indio, porque nosotros los nicaragüenses somos un pueblo difícil. Al imperialismo se le ha hecho difícil. El único en América Latina cruce del andaluz con el indio. Entonces somos un pueblo difícil, a veces anárquico, a veces indomable, inmanejable. Y a eso nos permite, pues, tener sumado en el crisol del sandinismo, luchar hasta las últimas consecuencias por el bienestar de nuestro pueblo. Yo creo que Estados Unidos nunca asimiló que no pudieron con el sandinismo, ¿no? ¿Qué represalias hay en este momento o en perspectiva que puedan venir por otras vías y por otros métodos? Bueno, el bloqueo, las leyes, la Majestic, la NICAAT, que vengan menos medicinas, que vengan menos alimentos, que vengan... difícil la situación, pero me ven que dudo, porque
Los gringos no han podido con nosotros y cualquier sufrimiento que nos impongan. Ahí tenemos un ejemplo de los venezolanos. 7, 8 años de lucha. Cuando un pueblo quiere ser digno, independiente, soberano, como el venezolano, como nosotros los nicaragüenses, como los cubanos, como América Latina lo sueña, el imperio hace su presencia con sus armas, con su, todas las formas de imposición imperial. Pero no le tenemos miedo nosotros a todas estas sanciones, la NICAAT y todo lo que quieran, porque ya lo hemos experimentado por 200 años. No nos han dejado en paz nunca. A mí me llama mucho la atención y me subyuga emocionalmente ese grito de guerra que dice ni pudieron ni podrán, aplicado a eventuales intentos del imperio regional, ¿no? Históricamente así ha sido, ¿no? Lo han demostrado en hechos y en el teatro de operaciones. Y ahorita, recientemente, nos acaban, el año pasado, en el 2018, intentaron dar un golpe de Estado, no pudieron. Ni podrán, porque el sandinismo es una fuerza indestructible. ¿Por qué es indestructible el sandinismo? Porque está basado en ideales. Está basado en sentimientos positivos de amor. Y bien nos enseñó Omar Torrijos, el general panameño, no se ha inventado el misil que destruye un ideal. Eso es notable. No se ha inventado el misil que destruya un ideal. Entonces no nos pueden destruir. Nos pueden abatir. Nos pueden matar. Pero vencernos no pueden. Como pueblo soberano, independiente. Entonces, el imperio aquí ha fracasado tantas veces. Fue la primera derrota del imperialismo norteamericano en América Latina, cuando Sandino, después de 7 años de guerrilla, los derrotó. Los derrotó, los sacó, los expulsó de Nicaragua. Y por eso el imperio deja a Somoza con las órdenes de matar a Sandino. Somoza cumple la orden y se garantiza 50 años de gobierno. Pero no pudieron. Derrotamos al último gendarme del imperialismo norteamericano aquí en Nicaragua, que era Anastasio Somoza. No pudieron ni podrán. Y nuestro grito va de verdad, patria libre o morir. Ahora queremos patria libre o vivir. Porque hemos luchado tanto, hemos sufrido, hemos sobrevivido tanto, he peleado tanta guerra, que queremos paz, que queremos vivir. Ese es el último deseo del pueblo nicaragüense, vivir en paz. Y el presidente Daniel Ortega, nuestro comandante, nos ha enseñado ese camino de la paz, que en Nicaragua es difícil, pero la luchamos la paz para poder trabajar y hacer la revolución, porque ganamos la guerra revolucionaria. Ahora estamos construyendo la revolución. A mí lo que me parece inaudito, ¿no?, que los gringos se atrevieran a regalarle una isla o a algún otro de sus personeros una isla a Colombia, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuando Estados Unidos le quita a Colombia, Panamá, para congraciarse con los colombianos. Y poder tener su canal, ¿no? Y poder tener su canal. Entonces, cuando estábamos ocupados militarmente, cuando las tropas norteamericanas estaban acá, impusieron al presidente que firmara un documento donde la isla de San Andrés se la entregaban a Colombia. Y así fue como el imperio, ocupado militarmente, ocupado la banca, las aduanas, los ferrocarriles y las tropas norteamericanas. 3 veces nos han invadido y nos han matado a centenares y miles de nicaragüenses. No toda la patria grande sabe o quiere recordar esto. Es bueno recalcarlo, ¿no? Definitivamente. Pero Sandino nos enseñó estas cosas. Nos enseñó que más culpable que el imperio son los sirvientes nacionales. No hay amo extranjero sin sirviente nacional, nos enseñó Sandino. Y aquí hay unos cuantos sirvientes nacionales porque mamaron la teta del indio nicaragua-calí, que sin entender por qué un dios se dejaba matar por los hombres, aceptó el bautizo, aceptó la doctrina cristiana, a cambio que los españoles se llevaran todo el oro.
En cambio, Nicaragua Cali está en contra de Nicaragua Cali, está el indio Diringuín de los que descendemos nosotros, de los que llevamos los genes de rebelde, de enamorados de nuestro pueblo y de nuestra patria. Los traidores nacionales, esos que a veces regalan la patria por un plato de lenteja, son los descendientes de Nicaragua Cali. ¿Y hay algunos planes todavía de hacer un nuevo canal de Panamá que pasaría por estas latitudes? ¿O todavía es una nebulosa que quedó allí con la intención? Acompañamos al comandante Edén Pastora con su muy joven compatriota nicaragüense María Alfonsina Martínez, autora e intérprete de la bellísima canción Sol de Libertad por 40 años de la Revolución Nicaragüense en paz. Y esto nos recuerda las gestas enormes que tuvieron contra las invasiones reiteradas de la Infantería de Marina estadounidense y todos sus componentes. Hace mucho el amanecer dejó de ser una tentación. Cada vida que fue sembrada en victoria se cosechó. Y hoy nos quieren arrebatar lo que el pueblo construyó. Pero el cimiento es fuerte, pues Sandino lo forjó. Y la patria hoy resplandece con la libertad cual sol. Sol, junto al norte intento ocultar con malicia y ambición. Alfonsina Martínez, joven cantautora de la generación de relevo. Y aquí, lo que nos mañana llega a tierra venezolana, el buque escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de nuestro país. Y la víspera lo acompaña a nuestro quinteto contrapunto con la Fulía de Cumaná. La Fulía, una danza antigua de origen español y portugués en Venezuela, narra principalmente temas religiosos sobre la Cruz de Mayo, la Cruz de Cristo, el velorio de la cruz, que es adornada con flores. Se realiza en estados centrales, Distrito Capital, Miranda, Aragua, y los orientales, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas. Para el Quinteto Contrapunto hemos humildemente solicitado y postulado como Patrimonio Artístico de la Humanidad por el crisol de culturas que confluyen en su labor y su determinante influencia en la música coral venezolana. El altar, bendito que lo abrió, qué bonito está el altar. Kitipling, 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 qué bonito está el altar, bendito que lo abrió.
Bueno, mañana regresa a la patria. Ya está en aguas territoriales el Bravo de Conce, nuestro embajador sin fronteras, y del cual tengo el honor de ser tripulante honorario. En todo caso, sé que nos ven vía satélite y queremos desearle, como siempre, muy buen viento y buena mar y mucha agua bajo la quilla. Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Shabbat Shalom. Assalamu alaikum. Pax vobis. Recuerden, ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas, que en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela convivimos en santa paz. Miren lo que ocurre en otras latitudes, ¿no? Es un privilegio que debemos saber valorar y preservar. Por favor, no ingresen a la estadística. Los esperamos el lunes, Dios mediante, de ese lado del receptor, para una nueva emisión de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor, y agradeciendo la gran producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director.